Sí, había maínta 8 horas y media corte de primera instancia dicta sentencia de caso aquí en onda quella visa cu mi cliente ha gane caso dus cu ministro Mike de Mesta inadmisible y dus cu no me este wordo rectificar lo cual señor Edmond Cruz lo avisa na ministro Mike de Mesta cu te palabra nan cu eta un gallado mentiroso deshonesto y pa último que es un lolo de agua. Dus e rectificación e no te cojasi más por motivo que juez avisa que mi cliente gane caso. Sí, esto significa verdad, esto es un pregunta, esto es un contesta en verdad que de sentencia aquí está para que e tengo que pagar todo el gasto de abogado que está un suma de 1.500 florín plus un otro suma de 250 florín más que no se manda cobrirle que e tengo que pagar el gasto aquí por motivo que ella perde el caso. Bosa bopo wak e caso a ke diferente maniera. Ami no sapa kiko e wa la gamos pone bia pa sama bisa kaba. Pa bu komisa un caso de rectificación ta difícil, pa so boso nan como prensa por bisa hopi. Mi ke men boso nan tarea ta forari pa politiko nan pa ta kritis i bo mag di un opinion ku ta scherpi i asta mag di spanta pueblo de bo opinion. De mi opinion, sake ma bise como abogado e mita pensa e mita parre bajeta, de mi opinion no tin base de caso aki pa pura komisa e caso. Pa motivo e palabra nan ka wor mostra, ka wor bisado de mi cliente nota asina brutal, de sentido ofensoso kubo no mag di bise un politico. Si bo bise un politico ke tun ganyado, y para colmo, ahora mi cliente avisa que Edmond Cruz avisa que es un ganador. Él dona, según mi 8 voorbeeld, con documentos para que esta ya mujer ganador. Entonces, él no solamente avisa el saque de aire y sin substanciar, como un jornalista siempre me hace, porque me tiene interés en documentos para substanciar la ponencia. Él avisa con 8 voorbeeld, na una cu, y no se avisa con los demás. Na onda que la bisa ku ministro Mike de Mesa ta un ganador. Y pa kika tun deshonesto, no se bisa seitame, pa motivo ku si un gente po ganha tanto bia atrás de otro, bota bira un onbetrouwbaar iemand. Y pa kika bota llame un lolo de agua, pa motivo ku de su opinión, un gente ku ta ganha riba cifra nan di entrada nan di lodo. Y a pesar ku esaku e porta otro, den opinión del señor Edmond Cruz, me llamé un lolo de agua. Y ya, el caso que hay naturalmente una atención extra por motivo que la traducción que voy a hacer de caso aquí de llamarle un zoetwater lul, dus un huevo de agua dulce, que de nuestra opinión está un vertaling que está hopi más, va más leuco e vertaling mis e significación que nos está doing aquí en Aruba para una persona que voy a llamar lolo de agua.